Mesdames et messieurs, chers amis, nous souhaitons vous présenter le programme de Paris ne finit jamais, un festival littéraire qui, organisé depuis la capitale française, a pour objectif prioritaire de diffuser la littérature hispano-américaine sur le territoire français, en prenant Paris comme épicentre. Le festival devait initialement se tenir en présentiel au cœur de la capitale française, mais le contexte sanitaire nous a conduit à le faire entièrement sur Internet. Les interventions au programme seront transmises dans leur langue originale, le sous-titrage sera disponible dans les deux langues, une fois la transmission finie. Avant tout, permettez-nous d'exprimer un mot de bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre de tous les pays du monde tout au long de ces prochains jours. Permettez-nous de renouveler les remerciements à toutes et à tous les invités pour leurs généreuses implications. Merci aussi à toutes les institutions, entreprises et personnes qui ont contribué à la diffusion de ce festival. Nous aimerions également exprimer au nom du directeur du festival, Gonzalo Vasquez, une profonde gratitude à tous les membres de l'équipe du festival qui se sont engagés pour faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Notre équipe peut être fière d'elle. Nous espérons enfin que ce festival répondra à toutes vos attentes. Nous l'avons fait avec tout le soin et tout l'amour possible. La littérature amplifie les significations et nous offre de nouvelles façons de vivre et de penser la vie. Bienvenue au festival Paris ne finit jamais. Querida audiencia, amigos y amigas, os presentamos el programa de París no se acaba nunca, un festival literario que, impulsado desde la capital francesa, tiene como objetivo prioritario difundir la literatura hispanoamericana en el territorio francés y de vuelta en España y Latinoamérica, tomando París como epicentro. El festival estaba inicialmente concebido de manera presencial en París, pero el contexto sanitario nos ha llevado a hacerlo totalmente a través de la red. Las intervenciones serán emitidas en sus lenguas originales y, superado este streaming, estarán disponibles subtítulos en francés y español. Ante todo, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos siguen estos días llegadas de todo el mundo. Gracias una vez más a todos los invitados e invitadas por su generosa implicación. Gracias también a todas las instituciones, empresas y personas que han contribuido con la difusión de este festival. En particular, me gustaría expresar en nombre del director Gonzalo Vázquez un profundo agradecimiento a todos los miembros del equipo del festival y su entregado compromiso por hacer de él lo que hoy es. Pueden sentirse orgullosos de sí mismos. Esperamos, finalmente, que este festival cumpla con todas vuestras expectativas. Ha sido puesto en marcha con todo el cuidado y amor posibles. La literatura amplifica los significados y nos ofrece nuevas formas de vivir y pensar la vida. Bienvenidos, bienvenidas al Festival París no se acaba nunca. Lorsque nous parlons de livres, nous ne parlons pas seulement d'écriture. La littérature hispanique pénètre la société française à travers de ces objets que l'on aime et qui cachent tout un processus. Traduction, édition, impression, distribution, promotion, vente en librairie et présence dans les bibliothèques. Tout un écosystème autour de la culture écrite. Aujourd'hui, deux bons connaisseurs de ce panorama débattent, guidés par Christy Lavasserotte, professeure de littérature latino-américaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, mais aussi chercheuse et traductrice de littérature dramatique en espagnol. Les deux habitants de Paris, le Vénézuélien Gustavo Guerrero et l'Argentin Diego Vecchio, débattent de ce caractère latin, présent et futur du livre et des lettres hispaniques en France. Quand on parle de livres, on ne parle pas seulement d'écriture. La littérature hispanique pénètre en la société française à travers de ces objets que amamos et qui escondent tout un processus. Traducción, edición, impresión, distribución, promoción, venta en librería y presencia en bibliotecas. Hoy, dos buenos conocedores de ese panorama discuten, guiados por Christy Lavasserotte, profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de la Sorbona, París 3, y asimismo investigadora y traductora de literatura, especialmente dramática, escrita en español. Los dos residentes en París desde hace años, el venezolano Gustavo Guerrero y el argentino Diego Vecchio, discuten sobre este carácter latino presente y futuro del libro y de las letras hispánicas en Francia. Bueno, pues muchas gracias a Gonzalo y Yolanda por esta sesión del Festival Paris ne finit jamais, París no se acaba nunca, donde vamos a hablar hoy con Diego Vecchio y Gustavo Guerrero de presente y futuro del libro y de las letras hispánicas en Francia.
esta charla se puede ver en la página del festival parinefinijamais.fr y también se puede seguir el festival en Facebook, en YouTube o en la web del festival que acabo de mencionar. Para hablar del presente y futuro del libro y de las letras hispánicas, contamos con dos invitados que son escritores, ensayistas, traductores, editor, universitarios los dos, que nos van a hablar de los libros escritos en español por autores hispanoamericanos o españoles y de cómo llegan a los lectores franceses, qué lugar ocupan en el mercado francés, cuál es su visibilidad, cómo se organiza su traducción, su publicación, su distribución, promoción y venta. Diego Vecchio es escritor, novelista, ensayista y traductor argentino, vive en París desde 1992, enseña la literatura hispanoamericana y la escritura creativa en la Universidad París 8, Vincennes Saint-Denis, ha publicado un libro de ensayos sobre Maceno Diego Fernández y cuatro novelas, la última de las cuales ha sido finalista del Premio Heraldo. Y dos novelas han sido publicadas en Francia y creo que será ocasión de hablar de publicación, de traducción, de escritura. Gustavo Guerrero es profesor de literatura y cultura hispanoamericana contemporáneas en la Universidad Paris-Sena y en el Instituto de Estudios Políticos de Saint-Germain-en-Laye. Es también editor de la Casa Gallimard para el área española, portuguesa y hispanoamericana, iberoamericana. Ha sido responsable de la edición de varios libros imprescindibles, como las obras completas del cubano Severo Sarduy en la colección Archivos UNESCO en el 99, junto con François Val. Editor también de los cuentos completos de Arturo Uslar Pietri, que se publicó en España para conmemorar el centenario del escritor venezolano. También ha editado el volumen antológico Conversaciones con la intemperie, que es una muestra de la poesía venezolana del siglo XX. Cuerpo Plural, una antología de la poesía hispanoamericana contemporánea. Les Bonnes Nouvelles d'Amérique Latine, una antología de la poesía hispanoamericana contemporánea. Perdón, no de la poesía. Del cuento, o sea, una antología del cuento hispanoamericano contemporáneo y será tal vez ocasión de hablar de los géneros también que se publican aquí en Francia. Es autor de varios ensayos, la estrategia neobarroca, por ejemplo, que se ha vuelto un clásico. No los voy a citar todos, pero entre otros está La historia de un encargo, La catira de Camilo José Cela, con la que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo. Ha sido profesor invitado de varias universidades, como la Universidad de Princeton, la de Cornell, la de Berna. Y actualmente dirige el proyecto interuniversitario que se llama MEDETLAT, Mediación Editorial, Difusión y Traducción de la Literatura Latinoamericana en Francia, en la Escuela Normal Superior de París. O sea que dos invitados que sí están muy bien calificados para hablar del tema que nos ocupa hoy. Y con ustedes dos, pues hablaremos de esas diferentes prácticas que son la escritura, la edición, la traducción, la docencia y la investigación en torno a la literatura hispanoamericana. Y me quería dirigir primero a ti, Gustavo Guerrero, que eres editor en Gallimard, y quisiera saber si nos pudieras presentar un poco cuál es y ha sido la acogida de la literatura latinoamericana o hispanoamericana en Francia y tal vez en qué momento nos encontramos hoy, en este siglo XXI, de esta historia. Bueno, ante todo, muchas gracias, Cristina, por la presentación y por tu pregunta y muchas gracias a los organizadores del festival por invitarnos a Diego y a mí para mantener esta conversación. Yo tengo como dos miradas diferentes sobre el tema, una mirada histórica, que es la que tratamos en el seminario, en la Escuela Normal Superior, estudiamos la evolución de la,
traducción, la difusión y la edición de la literatura latinoamericana desde el 45, desde el final de la guerra hasta el año 2000. Ese es el periodo histórico en el que nos situamos, que creemos que es un periodo muy importante porque es el periodo en el cual se produce una profesionalización del oficio de editor de literatura extranjera en Francia, porque es un periodo en el cual las relaciones entre Francia y América Latina van a conocer un momento especialísimo gracias a la política cultural francesa hacia América Latina posterior a la guerra, posterior al año 45, y es un periodo muy importante porque es un periodo en el cual se va a traducir, va a haber por fin una política de traducción sistemática de la literatura latinoamericana en Francia, que va a desembocar en dos colecciones diferentes dirigidas ambas por la misma persona. Una va a ser la colección La Cruz del Sur de Gallimard, que será la primera colección internacional de literatura latinoamericana sin la literatura española, hay que decirlo claramente aquí. Y la segunda colección va a ser una colección más bien de clásicos, que es la serie iberoamericana de la colección o la biblioteca de obras representativas de la UNESCO, que se comienza a publicar también a partir de los años 50. Entonces, finales de los 40, comienzos de los 50, es un momento en que en Francia comienza a publicarse de manera sistemática y con una política específica a una serie de autores latinoamericanos, y esta, la figura central en este proceso va a ser la figura de Roger Caillois, que los argentinos conocen muy bien por su estadía en Buenos Aires durante el tiempo de la guerra y por lo que más tarde va a hacer su labor de difusión de la literatura latinoamericana en Francia. Ese es un momento clave. Un segundo momento muy importante será el momento de los años 60 y 70, posterior a la Revolución Cubana y al boom, de qué manera Francia se articula con el boom a través de la presencia de Vargas Llosa en París o a través de la presencia de Cortázar en París. Hay una articulación muy específica del campo cultural francés con el boom latinoamericano en ese momento y además con la Revolución Cubana en ese momento, a través de figuras como François Maspero, por ejemplo, que se ocupa de la traducción de toda una literatura que sale con la Revolución e incluso de la revista Tricontinental. Él va a hacer esto en París en los años 60 y 70. Y hoy yo creo que terminada la Guerra Fría, estamos como en un momento distinto de esa relación, en el cual ya no se trata del gran descubrimiento que acompaña una política estatal, ya no se trata tampoco de la efervescencia política e ideológica que pudo conocer la literatura latinoamericana en Francia en los 60, los 70. Ahora estamos como en otro periodo en el cual la presencia de la literatura latinoamericana pues ha dejado de ser un descubrimiento o una novedad, ya está instalada en ese paisaje, y hoy en tiempos de globalización pues estamos en una situación, vamos a decirlo, de competencia con todas las demás literaturas extranjeras que se publican en Francia, en un país donde hay una enorme traducción, cantidad de traducciones, 18% de la producción francesa es una producción hecha de traducciones, cosa que es uno de los países que más se traduce en el mundo. Y dentro de ese 18%, la literatura que se traduce de América Latina cabe en el 3% que corresponde a la lengua española. Un 3% que corresponde a la lengua española, pero que en la cual en ese 3% se juntan tanto las traducciones de España como las de América Latina. Entonces no podría decirte exactamente cuál es el porcentaje de obras latinoamericanas y menos aún de literatura latinoamericana. Lo que sí sé, por los datos del Sindicato Nacional de la Edición y del Centro Nacional del Libro, es que es el 3% lo que se traduce hoy dentro de un mercado donde hay, como te digo, el 18% de la producción es literatura extranjera. Y en este nicho, la literatura latinoamericana pues está muy cerca de la italiana, que traduce el 4%, por ejemplo, o del alemán, del que se traduce el 5%, y estamos, eso sí, muy muy lejos del inglés, del cual se traduce el 60%, o del japonés, del cual se traduce casi el 13%, o sea que
Esa es más o menos la perspectiva hoy. Gracias. Y bueno, Diego, tú tienes dos novelas ya traducidas en francés, que han salido en La Revengeur, Microbe, traducida por Denis Amutio, y Ours, por Stéphanie de Conti. Me interesa justamente ese tema de la traducción que has introducido, Gustavo, para saber cuál ha sido la relación con tus traductores. Como si tú te has metido en las traducciones y si has tenido relaciones con los traductores. Bien. Bueno, al principio hay de estas historias así de traducción e intercambio, está esta historia que recuerda a Gustavo, ¿no? Que es un señor que se enamora de una dama argentina que la sigue hasta las Pampas. Y bueno, durante la guerra, ¿no?, aprovecha el viaje para no pasar la guerra aquí en Europa, y después, al volver a Europa, funda una colección y publica autores como Borges. Hay que decir que Roger Caillat se tendría que haber quedado tal vez un poco más en Argentina para mejorar su español, porque aparentemente la traducción, y acá es no es totalmente... Bueno, eran los tiempos de los descubrimientos, ¿no? Entonces uno puede aceptar muchas cosas. Y es muy llamativo, ¿no?, que la literatura latinoamericana, tal vez la pregunta es sobre la traducción, comienza a difundirse con traducciones que son un poquitito, ¿cómo decir? Bueno, son las de estas traducciones que se pueden hacer en otra época. Creo que también hubo un cambio en la manera de traducir. Y mi experiencia personal, sí, digamos, 60 años más tarde, ¿no?, bueno, siempre traté de trabajar con los traductores, yo mismo a veces traduzco y sé perfectamente cuáles son todas las dificultades de traducir un texto, ¿no? Como que es un trabajo bastante ingrato, ¿no? Cristina, siendo los que sos traductora, lo puedes saber, es decir, como que uno tiene que reescribir un texto donde es el texto de otro, ¿no? Bueno, hay toda esta especie así de tensiones que puede haber, ¿no?, entre el autor, la autora, el traductor, la traductora, y, o sea, la posición que siempre tuve ante mis traductores es un trabajo difícil, ¿no?, traducir, complejo, y... Vamos a citar. Pues, ¿cómo? Nos vamos a citar, sí, a los, sí, traductores. Ajá. Hablas de traductores. Sí, sí. Los podemos citar, o sea, Denis Amutio, de Conte y Isabel Guñón. Entonces, bueno, hay dos problemas. O sea, ya la traducción es un trabajo ingrato, ¿no?, donde el traductor siempre está un poquitito a la sombra del autor, ¿no?, y tiene que trabajar para otra persona. Y creo que trabajar con un autor no es fácil. Soy muy consciente que puede ser una pesadilla. Hay casos donde, bueno... transformó en una especie de guerra, ¿no? La traducción tiene una dimensión bélica. Yo quise decir esto, pero tal vez eso en francés no se dice así, se dice de esta manera. ¿Quién tiene el poder de la lengua? ¿El autor? ¿El traductor? Bueno, hay un montón de preguntas, ¿no? Yo siempre traté de ponerme al servicio del traductor, de la traductora, para que la traducción sea la mejor traducción posible, ¿no? Y entonces, bueno, siempre las experiencias fueron muy positivas, muy interesantes. Denis Amutio, bueno, en realidad no trabajé, me hizo algunas preguntas, pero sobre todo el editor me mandó la traducción y yo pude como dar mi punto de vista, pero con Stéphanie Descamps, que tradujo Osos, Ours, fue muy interesante porque, bueno, con Stéphanie nos conocíamos, había una confianza, entonces, bueno, este problema de guerra era al contrario, había una amistad, ¿no?, entre nosotros, lo que nos autorizó a hacer cosas que los traductores, tal vez profesionales, no aceptan fácilmente, que es, por ejemplo, había un problema, es una novela donde yo juego con el límite entre literatura infantil y literatura para adultos, ¿no? O sea, no es literatura infantil, pero hay algunos temas como que tienen que ver con la infancia ese libro, ¿no? Entonces, hay un programa de televisión que yo veía cuando era niño en la Argentina de los años 70, antes de irme a dormir, que era El Topollillo. No sé si ustedes lo conocen. Era un ratón, catolicón, con una voz muy chillona. No sé cómo los niños argentinos y de otros países del mundo hispano podían dormir viendo semejante programa. Creo que, y entonces, bueno, hay toda una serie de escenas con El Topollillo. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, si traducimos esto así, literalmente, de manera fiel, y aparece El Topollillo,
El topollillo no es muy conocido en Francia. Creo que los niños franceses se salvaron del topollillo. Tuvieron otros problemas, pero no el topollillo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, hay todo un debate, ¿no?, que podemos tener en torno a si tal vez el hecho de dejar al topollillo como un cuerpo extranjero en la traducción, eso es una opción posible, ¿por qué no? Pero nosotros, bueno, como estábamos trabajando juntos, hicimos no tanto una traducción, sino una adaptación, y empezamos a buscar algo que se pareciera al topollillo en la cultura francesa, y encontramos a Casimir, que es un dinosaurio, también, que tenía un programa de televisión, L'Île des Enfants, creo que se llama. Y entonces, bueno, digamos que en la traducción francesa está Casimir y en el texto español el topollillo, ¿no? Y esta transformación, esta metamorfosis del topollillo fue gracias al trabajo que pudimos hacer con Stéphanie. Luego hay una novela que es la novela finalista del premio Herralde, La extinción de las especies, donde también con Isabel Guñón, no la conocía, pero pudimos trabajar. Isabel me hizo muchas preguntas sobre la novela, hizo una traducción muy buena, donde había también una dificultad, ¿no?, que era encontrar un tono, encontrar una voz, una especie como de estilo medio artificial que yo había fabricado, ¿no?, que hacía pensar en la literatura del siglo XIX. Entonces eso era como que había que poder encontrar eso en francés, sabiendo que el siglo XIX francés no se parece, ¿no?, al siglo XIX, o sea, como que hay otro imaginario también. Y quería dar otro ejemplo porque, bueno, es un texto donde yo trabajo a partir de la teoría de que la ciencia es también literatura, ¿no? Entonces, ¿qué literatura se puede producir con la teoría de la evolución de Darwin, ¿no?, con el origen de las especies? Y entonces, bueno, digamos que en realidad Darwin es como un novelista, ¿no? Toda la historia de la evolución es una novela, la novela de la vida. Y para no quedar muy pegado a Darwin, tal vez había que introducir pequeños momentos así de ruptura, de cortocircuito. Y entonces en mi novela el hombre desciende de la ardilla, ¿no?, del mono. Y había como una serie de adjetivos que había inventado, como los ancestros ardillescos, ¿no? Y estaba cómo traducir la palabra ardillesco al francés, ¿no? O sea, en francés, ardilla, écurie, bueno, era como, no suena muy bien. Y entonces Isabel buscó, trabajamos mucho tiempo y encontró a partir de la etimología, ardilla viene creo que del latín, escuriolus, escurelia, que en francés suena mucho mejor que todas las otras. Entonces, bueno, hubo todo un trabajo también, ¿no?, de búsqueda, ¿no?, de encontrar equivalentes en francés que pudieran funcionar en francés como funcionan en español, sin necesariamente hacer una traducción mot a mot, es decir, palabra por palabra. Está la paradoja, ¿no?, del traductor, que es que para ser fiel hay que ser infiel. Y entonces, bueno, trabajar en torno a eso. Creo que lo esencial en una traducción es que haya una amistad entre el autor y el traductor. Y ya que estamos hablando de traducción, en el marco del programa Medetla, por ejemplo, has podido hablar y destacar justamente esta evolución de la que habla Diego en la historia de las traducciones, y más allá de las características personales de cada traductor, pues existen corrientes, una evolución en la historia no solo de la literatura, sino de sus traducciones. Sí, totalmente. En eso tiene enteramente razón, Diego. Hay una historia de la relación entre las dos lenguas a través de la traducción, que es una historia que traduce también las asimetrías políticas y las relaciones de poder entre los centros metropolitanos y las periferias, como puede ser el caso latinoamericano. Es interesante porque efectivamente la relación va a evolucionar de una manera muy evidente a partir de los años 60, cuando la Revolución Cubana traiga un cambio de perspectiva histórica y de ser simplemente una literatura vinculada, vamos a decirlo, a la etnología, a la antropología y al estudio de sociedades primitivas, la literatura latinoamericana se convierta en una especie de vanguardia mundial gracias al impacto que la Revolución Cubana va a tener
a nivel global y al hecho de que muchos de los escritores del boom van a gravitar alrededor de La Habana, tanto García Márquez como Vargas Llosa, como el propio Cortázar, en fin, van a ser todos figuras muy vinculadas en un primer momento a la revolución. Entonces, esto va a impactar, sin lugar a dudas, en la manera de traducir, en la manera en que los traductores se posicionan frente al texto. No es lo mismo Cayuá, que siempre tuvo una idea muy clara de su superioridad cultural, hay que decirlo claramente, hay que recordar aquí quizá para las personas que nos están escuchando, que Cayuá es un hombre que entra en un debate con Lévi-Strauss en los años 50 sobre el relativismo cultural, y es un hombre que no cree en el relativismo cultural, que cree en la centralidad de Occidente, y desde esa posición de centralidad es desde la que traduce y edita y difunde la literatura latinoamericana en los años 50 y 60. Esto va a cambiar, evidentemente, a partir de los años 60, la colección de Cayuá, la actitud de Cayuá y el posicionamiento de Cayuá van a envejecer muy rápidamente, y las nuevas generaciones de traductores y de editores van a situar a la literatura latinoamericana y van a situarse frente a la literatura latinoamericana desde una posición temporal y cultural distinta. Es interesante ver esa evolución. Es interesante ver también cómo el hispanismo francés va a aportar en un primer momento el equipo de traductores con el cual se va a lanzar la literatura latinoamericana en los 50 y 60. Gente como Bensusan, por ejemplo, como Alain Schulman, como Claude Fell, todos ellos, como los Batallón, todos ellos están vinculados a la universidad, son gente que pasa por la universidad, y es la formación de los hispanistas franceses latinoamericanistas a partir de los años 50 y 60 la que abre también las puertas a que existan traductores que puedan asumir esa tarea de difusión. Es interesante también con respecto a la historia de la traducción y a la relación de la literatura latinoamericana con la historia de la traducción en Francia, que en el 68, en ese momento de efervescencia política que se vivió en París y en toda Francia, es en ese año cuando se comienza a crear la Asociación Francesa de Traductores Literarios, y son los traductores latinoamericanos o latinoamericanistas como Laure Bataillon, como Albert Bensusan, los que van a lanzar la idea de que hay que crear una asociación de traductores literarios franceses que defienda los derechos de esos traductores frente a las editoriales, frente a los autores, y que además permita ganar visibilidad para el traductor. Es decir, que tenga unos contratos con unas condiciones específicas y que además ganen en visibilidad en su tarea de reescritores. Esto es muy interesante ver esta historia, porque fíjate que aquí la historia de la traducción de la literatura latinoamericana en Francia se cruza con la historia de la traducción literaria francesa. Vale. Diego, eres traductor también. Sí. ¿A qué español traduces? Bueno, eso es la pregunta que invierte un poco cómo se difunde también la literatura francesa en América Latina, donde también es una pregunta o un tema complejo, ¿no? Que voy a abordar también a partir de mi experiencia. O sea, seguramente las traducciones al español de la literatura francesa no son las mismas en los años 50, no son las mismas tal vez en Argentina o en España. Bueno, hay toda una serie de problemas muy interesantes, y sobre todo está esta cosa de cómo circulan las traducciones en el mundo hispano, es decir, cómo circula una traducción española de tal texto publicado, no sé, en Anagrama, en España, en América Latina y viceversa, cómo pueden circular las traducciones de literatura francesa traducidas en Argentina, por ejemplo, la traducción, bueno, hice varias traducciones, pero puedo hablar de Jean-Philippe Toussaint, que es un autor de las ediciones Minuit, que publicó una trilogía, entonces traduje Fuir, Huir. Traduje esto para mi editor argentino, que es Beatriz Viterbo, es una editorial rosarina
independiente, y bueno, habían obtenido los derechos para todo el mundo hispano. Entonces Adriana Astuti me dijo, hay que hacer una traducción que pueda funcionar en todos lados. Entonces, lo que era como una especie de pedido imposible, ¿no? Porque no existe una lengua universal que pueda funcionar de manera neutra en todos los países hispanos. Es decir, bueno, a ver, creo que también es muy distinta la lengua francesa del español. Creo que el francés está mucho más centralizado, la conciencia de la lengua y de la norma es mucho más fuerte que en el mundo hispano, que es, bueno, mucho más fragmentario, diverso, plural. Podemos estar acostumbrados más o menos a cierto tipo de acento, de dialecto, ¿no? Entonces, bueno, me puse a trabajar en esta traducción en español estándar, universal, tratando de evitar palabras muy argentinas. Entonces escribí todos los che, los boludos, los vos, todo eso, una cosa así, más una letra. Pero de pronto llegué a... Hay ciertos problemas, por ejemplo, con... sí, cuando hay un nivel de lenguaje un poco, ¿cómo decir?, popular, argótico. Entonces eso es muy difícil, porque creo que las dificultades no son tanto dificultades literarias ligadas a la sintaxis o no sé, o por ejemplo, Severo Sardú y Lezama Lima presentan problemas que tiene que ver con el barroco, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? No hay la misma recepción de la literatura barroca, ¿no?, en el mundo hispano que en el mundo francés. Pero bueno, cuando uno traduce un texto como el de Jean-Philippe Toussaint, digamos que la traducción estándar, bueno, más o menos logré disimular, ¿no?, esta cuestión así de que es una lengua para todos los lectores del mundo hispano, pero hubo ciertos momentos en los que era imposible, ¿no?, esta lengua artificial, sobre todo, por ejemplo, en un pasaje erótico, ¿no?, donde había, ¿cómo decir?, bueno, es una novela, ¿no?, donde el narrador se encuentra en China, ¿no?, hay toda una historia con chinos, no entiende nada, es como una especie de experiencia de estar frente a una lengua y una cultura totalmente extranjera, y de pronto recibe un llamado de Marie que lo hace volver, y entonces hay un encuentro con Marie en Europa, y hay toda una serie de escenas eróticas, así como no hay una tensión entre el narrador y su pareja. Entonces, en una relación sexual así bastante como apasionada, ¿no?, termina con una frase que dice: "Elle m'a donné un coup de chat dans la gueule". Bueno, entonces esto quiere decir: me golpeó con chat, es la palabra para designar el sexo femenino, en la gueule, en la jeta. Entonces, bueno, el problema era qué palabra utilizar para traducir este término en español, porque podía utilizar, no sé, la palabra equivalente español, coño, pero en Argentina eso no iba a funcionar. Podía utilizar el término argentino, concha, pero en España no iba a funcionar. Y había varias dificultades también, no era solamente el término sexual. Hay como esta expresión, donné un coup de, es decir, golpear, que en español hay más bien un sufijo, el sufijo aso, cinturonazo es un coup de ceinture, es decir, golpear con un cinturón, bastonazo es golpear con un bastón, ¿no? Coup de bâton, y entonces aquí estaba el coup de chat dans la gueule. Entonces, bueno, pasé mucho tiempo discutiendo, preguntándole a amigos escritores, preguntándole a traductores, a ver cómo se podía traducir esto, ¿no? Entonces estaba la versión así donde podía tratar de ser fiel, ¿no?, y poner, me dio un conchazo, un coñazo en la jeta, pero a mí me sonaba muy mal eso. O sea, en francés no era exacta, no era una buena traducción. Podía adoptar el lado del eufemismo, ¿no?, de atenuar, tratar precisamente para encontrar una lengua universal y que vaciar, ¿no?, esta frase de toda la parte argótica. Entonces me asestó en el rostro un golpe con su sexo, con su vagina, con su órgano genital, con sus partes pudendas, no sé, bueno, eso queda peor aún. Y entonces la opción que tuve, ¿no?, que también jugué mucho con el orden de la frase, ¿no?, es decir, en qué lugar, cómo se podía, y tal vez la acumulación de el término sexual más gueule, que es un término francés para designar la cara, el equivalente sería jeta, esto tal vez daba otra connotación, no daba exactamente la misma connotación, y adopté una posición que tal vez no es la mejor, o sea que si alguien puede mejorar mi traducción, me pueden escribir. Lo que elegí fue, me pegó en la cara con la concha, que
reconozco que tal vez no es lo mejor, pero en todo caso no es lo peor, ¿no? Tenemos, a veces cuando uno traduce, hay que, no, si uno no encuentra la mejor solución, tal vez puede encontrar algo que no sea desastroso, ¿no? Pero bueno, hay este tipo de problemas, ¿eh? Yo creo que es interesante saber que hay regiones de la lengua, ¿no?, donde hay una marca muy fuerte, ¿eh?, como son los niveles de lengua, la sexualidad, donde las diferencias que hay entre los distintos dialectos del español se vuelven mucho más importantes, ¿no?, que con otro tipo de lengua literaria o científica, donde es más fácil encontrar esta lengua universal. Sí. Dos comentarios sobre lo que acaba de decir Diego que me interesaron mucho. El primero sobre la cuestión de la proximidad con la lengua hablada, con la lengua oral. Creo que es uno de los problemas, me imagino que tú lo habrás vivido también, en la relación entre el francés y el español. Hay una continuidad con la lengua oral por razones históricas y culturales que no viene al caso explicar, pero hay una continuidad mucho mayor entre la lengua que se habla en Hispanoamérica y la lengua que se escribe en Hispanoamérica y también en España, que en el caso del francés, en el cual la escritura, el registro de escritura, está marcado por una distancia de separación mucho mayor con respecto al registro oral, y donde hay también un problema con el registro oral que tiene un contenido histórico y político específico y que tiene que ver con los años 30 y con Céline y con un cierto tipo de literatura de extrema derecha o que se identifica como literatura de extrema derecha o populista que recuperó o trató de hacer recuperaciones de la lengua oral. Entonces es uno de los problemas que nosotros desde el otro lado, yo trabajo releyendo traducciones al francés, es uno de los problemas que más tenemos, esa tendencia que por su propia historia el francés tiene a veces a sobreescribir lo que en español viene dado como una transcripción del oral. Ese es un problema que es real y me imagino que en el otro sentido, Diego, también debe ser un rompecabezas. ¿Cómo hacer para pasar el registro escrito francés a una cierta oralidad en español? Eso también es un problema. Y luego hay otro punto que me interesó mucho en lo que dijiste, que tiene que ver, y Cristina también lo estaba señalando, que tiene que ver con el trabajo de traducción, no solo como reescritura, no es solamente una reescritura, que lo es también, pero no es solamente una reescritura, sino también la traducción como invención de una lengua que no existe. No sé si me estoy explicando. Tienes que inventar una lengua que en la lengua original no existe para que la traducción sea viable dentro de ese idioma. Sardou, que era muy divertido en sus comparaciones, dijo una vez, no solo a mí, lo dijo varias veces, tenía esa frase como una especie de muletilla que él sacaba cuando se hablaba de traducción. Sardou decía que la traducción era como el travesti, es decir, que siempre tenía que exagerar los rasgos de lo femenino, pero que tarde o temprano, en algún momento, se notaba que había habido esa exageración, que había habido ese exceso. Severo decía que eso hacía el éxito de una traducción, es decir, tanto ese esfuerzo excesivo por crear otra lengua, como también su límite, en el sentido de que ustedes habrán notado que las traducciones envejecen más rápidamente que las obras escritas en lengua original. Es decir, que esa lengua inventada en un momento dado extrema hasta tal punto las características del idioma en un momento dado que envejece también más rápidamente cuando ese idioma evoluciona y cuando el tiempo pasa. Ocurre mucho con los clásicos latinoamericanos hoy, por ejemplo, en Galimar, con novelas traducidas en los años 50 o en los años 60, que nosotros hemos tenido que retraducir, no solo con los clásicos latinoamericanos, cuidado, también Ulises de Joyce ocurre con Ulises, o ocurre también con Lolita de Nabokov. Es decir, son libros que fueron traducidos hace 50 o 60 años y cuyas traducciones no son legibles hoy. ¿Entiendes? Tienes que rehacerlas porque el momento de la traducción de esas obras se nota demasiado
en el registro de lengua francesa a que fueron traducidas. Entonces, ese aspecto es muy interesante porque fíjate cómo esa invención de una lengua a través de la traducción es una posibilidad creativamente y literariamente apasionante, pero muestra también sus límites a través del tiempo. Es muy extraño ver que haya una traducción que no envejezca. Eso no ocurre sino prácticamente con las obras en lengua original. ¿Y son traducibles todos los libros? ¿Te ha pasado, por ejemplo, a veces que pienses este libro, lo quisiera publicar, pero en francés no se puede traducir? Sí, sí me ha pasado. Y no me ha pasado solamente a mí, le ha pasado a otros editores también, con autores latinoamericanos justamente que trabajan un registro oral muy, muy marcado y con el cual los traductores no pueden negociar fácilmente. Te puedo dar un ejemplo, el caso de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, traducido al francés, las traducciones que existen están francamente muy lejos de lo que es Fernando Vallejo leído en español. Fernando Vallejo, leído en español, es una sinfonía y traducido al francés, pues la distancia con el registro oral, el oído que Vallejo pone en su escritura, no encuentra un equivalente. Yo, en todo caso, no lo he podido encontrar. A veces en la editorial, cuando tenemos casos como ese, hacemos como una especie de ensayo con varios traductores para ver cuál es el mejor punto que podemos encontrar. Y si no es muy convincente, en ese caso decidimos no traducir el libro, porque sabemos que lo que vamos a hacer será una chapuza, como se dice en España, una chapuza, va a ser algo que no va a corresponder para nada al valor de la obra original y que no va a permitir tampoco ni siquiera hacerse una idea de lo que es la prosa de Vallejo, por ejemplo, en castellano. ¿Sí? Después pienso también que todo se puede traducir, o sea, no hay imposible para la traducción a priori. Después es verdad que supone mucho trabajo, tal vez hacer una buena traducción de Vallejo supone tal vez pasar varios años. Hay como que reescribir el libro, tener un poco la misma energía y tal vez, bueno, eso no es posible, pero es muy difícil, ¿no? En principio creo que todo se puede traducir. Bueno, después hay que tener el tiempo y la habilidad, el conocimiento de la lengua como para poder encontrar un poco esa misma oreja. Creo que a veces no se traduce con los ojos, sino con la oreja. Hay que traducir la música, ¿no? La música del francés es muy, muy distinta de la música del español. No es solamente una cuestión de sonidos, creo que es también una cuestión de historia, la historia de las dos literaturas y la relación que existe con la lengua no es la misma. Entonces, bueno, eso hace que las traducciones se pueden plantear en términos también. Me gusta lo que decías de Sardouy, que en realidad es traducir, es como el arte de maquillar, ¿no? Y como si uno tiene los buenos cosméticos y el tiempo de maquillarse bien, todo es posible, ¿no? Así es. Diego, llevas casi 20 años viviendo en Francia, escribiendo en español, y esa proximidad con la música del francés, ¿ha podido cambiar tu manera de escribir en español? Bueno, es una manera un poco retorcida de escribir, ¿no? Que digo, estar aquí en Francia escribiendo en español, publicando el libro después, bueno, en un editor como puede ser Beatriz Vitero o Anagrama, ¿no? En el mundo hispano, y después, bueno, eso retorna, ¿no? En forma de traducción, hay toda esa especie de circuito. Creo que al principio, mi primera novela que no fue traducida, precisamente porque creo que es muy barroca, yo estaba muy marcado por la literatura neobarroca, ¿no? Bueno, está Sardou y Lezama Lima, pero digo, toda una, como una especie de, ¿cómo decir? Sí, de internacional neobarroca, ¿no? En los 80, 70, y bueno, está Néstor Terlonger, Arturo Carrera, Libertella, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que al principio mis orígenes, ¿no? El punto de partida fue esa lengua, esa literatura, ¿no? Y el efecto que produjo, ¿no? El estar en Francia fue el corte con la lengua oral. Es decir, empecé a escribir, hablo español, pero también hablo francés, y es verdad que hay como una distancia con la lengua oral. Y de pronto el español se volvió como una especie de lengua muerta, ¿no? Que escribo sobre todo, que hablo en ciertas ocasiones, pero que hablo con
gente de diferentes lugares, es decir, si me hubiera quedado en Argentina, probablemente hubiera hablado con la mayoría de argentinos que hubieran sido mis interlocutores, pero acá puedo hablar con un argentino, puedo hablar con un venezolano, puedo hablar con un francés, puedo hablar con un norteamericano, puedo hablar con mucha gente que tal vez hablan con distintos acentos. Entonces eso hizo que la lengua, que era barroca al principio, perdiera todo su lado barroco, que el barroco se desplazara tal vez hacia otras regiones, por ejemplo, la construcción de la historia, y que quedara una lengua cada vez más neutra y seca, ¿no? Que como que sería una lengua de comunicación, tal vez, en la que yo pueda hablar aquí en París con interlocutores así de lugares muy distintos, ¿no? Sin tener que explicar qué quiere decir esta palabra. Después también pasó lo contrario, no sé si a vos te ocurrió, Gustavo. O sea, cuando yo hablo, creo que todo el mundo percibe mi acento porteño, salvo en Buenos Aires. Entonces, estoy en Buenos Aires, ¿no? Y digo al taxista, bueno, quiero ir, no sé, a tal lugar. Lo primero que me pregunta es, ¿de dónde soy? Seguramente, creo que cuando uno vive en contacto con otras lenguas, ¿no? Estas lenguas son como fantasmas que merodean, ¿no? Y que hay algo del francés que irrumpe en mi español y viceversa también, ¿no? Cuando hablo francés, no puedo decir que es una lengua extranjera, hace yo no sé, 20 años o 30 que bueno, se transformó en una lengua cotidiana de todos los días y está el acento hispano, ¿no? Que muestra que mi francés no es un francés puro, de suya, sino un francés que está conectado con otras lenguas y lenguas fantasmas, ¿no? Que aparecen en los sonidos cuando uno no puede pronunciar bien. O que enseguida, ¿de dónde sos? ¿Eso de dónde es? Me pasa ahora en los dos sentidos. Tengo acento en todos lados y tal vez eso es algo muy bueno. Sí, a mí me encanta esa idea porque he estado pensando mientras estabas hablando, Diego, en varios escritores latinoamericanos que escribieron aquí en la misma situación que tú y que yo. Y a los cuales el francés les impuso de algún modo una estilística diferente. Pues Saer, que evidentemente escribió buena parte de su obra aquí, Sarduy, que escribió buena parte de su obra aquí, Cortázar, y no hablemos de Rubén Darío, evidentemente. Todos ellos escriben en su literatura, tiene una relación bastante especial con la lengua francesa. Y creo que la relación con la lengua francesa constituye como una de esas fronteras en las cuales lo estilístico se conforma de una manera especial, que no tiene que ver con lo que ocurre, por ejemplo, con los escritores que están escribiendo hoy desde los Estados Unidos o en los Estados Unidos. Son como dos registros diferentes. Escribes en contacto con o en diálogo con, y eso forma parte de tu bagaje como creador y es algo que te marca al mismo tiempo posibilidades y límites, ¿no? Con lo que estás negociando continuamente cuando estás escribiendo. Lo divertido es esa experiencia de la extranjería, que es una experiencia que yo también tengo. Yo creo que todavía tengo un acento venezolano, que se oye mi acento venezolano, pero cuando estoy con venezolanos a veces me lo preguntan también de dónde vengo, etcétera, etcétera. O sea que ese español que uno termina forjándose en un lugar como Francia es un español que está hecho con pedazos como de todos los españoles con los cuales uno se ha encontrado a través del tiempo, tanto escribiendo como viviendo, ¿no? Tanto en la práctica de la oralidad como digamos en la práctica de la lectura. Aunque pienso que la generación actual, es decir, nosotros hoy, tanto Cristina como Diego como yo, tenemos la enorme ventaja de estar viviendo en un tiempo en que uno puede escuchar español todos los días si quiere a través de la radio, a través de la televisión. Yo que soy un poquito mayor que ustedes, recuerdo a finales de los 80 la sorpresa de oír de pronto hablar español a alguien en París después de haber pasado semanas y semanas y semanas sin haber escuchado ni una palabra de español. Hoy esa experiencia ya no existe, por suerte, y creo que podemos seguir viviendo inmersos dentro del idioma a través de internet, a través de las redes, a través de las teleseries, a través del cine, a través de la radio, en fin, la hiperconexión ha hecho que la presencia del español se haga quizá menos extraña que antes, aunque pienso que la vivencia de la lengua es otra cosa, efectivamente, es algo muy distinto estar
en Buenos Aires o en Madrid o en México y estar allí todo el día con el idioma. Uh-huh. Otro punto común entre ustedes dos es el hecho de que son profesores, investigadores que han dedicado también su labor universitaria a la literatura latinoamericana, y quisiera saber qué espacio ocupa la literatura y las letras hispánicas para la literatura latinoamericana en la universidad francesa, y en particular en la manera en que ustedes dos la integran dentro de sus clases, de sus seminarios, qué espacio le dedican uno como otro en sus distintas experiencias. Gustavo, si quieres empezar. Bueno, yo tengo que decir que desgraciadamente ya el espacio para los estudios literarios se ha ido reduciendo en los últimos años. Yo he asistido desgraciadamente a esa reducción, he visto cómo los estudios literarios han ido perdiendo y las humanidades en general han ido perdiendo espacio dentro de la universidad, y creo que la literatura latinoamericana no se escapa o no escapa de esta reducción de espacios, evidentemente. Y tenemos hoy, es mi experiencia, no sé si es la misma experiencia para Diego, tenemos hoy menos espacios para la literatura latinoamericana en la enseñanza y en la investigación que hace, digamos, 20 años. Yo he asistido a esa reducción, que no solo es específica de la literatura latinoamericana, sino de los estudios de humanidades en general y de la manera como los estudios culturales, vamos a llamarlos por su nombre, han ocupado un espacio cada vez mayor dentro de la enseñanza de las áreas culturales. Estoy hablando de que el espacio de la literatura es también hoy un espacio compartido con el cine, por ejemplo, es compartido con otro tipo de disciplinas y de áreas dentro de los estudios culturales, y por ende creo que el espacio es cada vez desgraciadamente menor. Esto no significa que no sea un espacio significativo, por el contrario, pienso que la literatura latinoamericana ha progresado en salir de su espacio específico o único, y eso se puede ver, por ejemplo, en el lugar que el latinoamericanismo ha ido colonizando o ha ido tomando dentro de los estudios de literatura comparada. Me parece que es interesante ver también cómo en literatura comparada en Francia hoy hay espacios para la literatura latinoamericana y cómo la literatura latinoamericana se ha exportado también hacia esos espacios. Uh-huh. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. Estoy de acuerdo que, comparado, por ejemplo, yo estudié aquí literatura en París 8, que es la universidad donde enseño, y digamos que comparando el lugar que tenía la literatura hace, no sé, 20 años con el lugar actual, es verdad que hay como una especie así de reducción compleja, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con lo que ocurrió con las ciencias humanas, sobre todo, bueno, París 8, que fue una universidad bastante importante en los años, bueno, fue fundada con mayo del 68, había un departamento uh-huh. de filosofía mítico con Foucault, Deleuze, Lyotard, Badiou, Rancière. Bueno, en el departamento de español estuvo Saúl Yurkiewicz, o sea que, bueno, había mucha, mucha fuerza, y, bueno, esto se fue transformando, como se fue transformando la sociedad francesa. Creo que no es el mismo el lugar de las ciencias humanas hoy que hace 20 o 30 años, y mucho menos en los años 60 o 70, donde fue el auge y la edad de oro con el estructuralismo, postestructuralismo, la French Theory, ¿no? como llaman en Estados Unidos. Digamos que primero está esa cuestión. Segunda cuestión, creo que como ocurre en la iglesia, hay una pérdida de las vocaciones literarias. O sea, que la gente ya no se inscribe en literatura porque les gusta la literatura, sino simplemente porque no encontraron lugar en otra filial. Entonces, bueno, están ahí porque aterrizaron. Está esta cuestión así también de que los estudios literarios tal vez no son exactamente estudios literarios, pero aquí está el punto de vista positivo, optimista, porque hay que tener un punto de vista
positivo y optimista, es que esto obligó un poco a buscar otras formas de trabajo. Otro problema que tiene la universidad francesa, que es un problema que tenía la universidad en los países hispanos, es esta separación estricta que hay entre la teoría, ¿no?, o la historia literaria y la creación literaria. Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, en las escuelas de Beaux-Arts, de Bellas Artes, o en los conservatorios de música. Alguien estudia la teoría y practica también. Hay una enseñanza teórica y una enseñanza práctica. Entonces, bueno, en París 8, gente de literatura, de Littérature Comparée, del Departamento de Literatura Comparada y Literatura Francesa, lanzaron un máster de creación literaria en francés, es verdad. Me invitaron a participar, lo que muestra que hay también conexiones, ¿no?, entre el mundo hispano y la literatura comparada. Es un proyecto muy interesante y los estudiantes que vienen están verdaderamente motivados. Creo que a los estudiantes en realidad les aburre un poco estudiar historia de la literatura de manera clásica, ¿no? Pero bueno, si hay otras maneras tal vez de pensar, como trabajar con talleres literarios donde se pueden hacer otras cosas, esto también puede ser una posibilidad, digamos, algo que se puede explorar. Creo que funciona muy muy bien y funciona en la diversidad de lenguas, ¿eh? En todo caso, el gran problema de este tipo de máster de escritura creativa es que hay muchas imágenes o fantasmas que uno puede hacerse, es decir, no consiste en explicar cómo se escribe un libro, una novela, eso es absurdo. En todo caso, lo que buscamos es crear espacios de experimentación, de trabajo, donde, bueno, por ejemplo, hay una importancia, gente que escribe en francés, pero reflexionando mucho con las lenguas extranjeras. Es decir, hay talleres, uno de los talleres que yo di era escribir en lengua extranjera, ¿no? Écrire en langue étrangère. Entonces, lo que yo hice, hay un, ¿cómo decir?, un pintor, poeta muy conocido argentino, Jules Solar, que inventaba lenguas. Entonces, uh-huh, el problema que yo tenía es que, ¿cuál es en realidad la lengua extranjera para nosotros? Porque, bueno, en mi caso ya el francés es mi lengua, no era mi lengua materna, tampoco es una lengua extranjera, no sé, puede ser como una lengua fraterna, ¿no?, del español. Pero a veces tenemos estudiantes latinoamericanos que vienen a escribir en francés, o alemanes, o de los países del este, o africanos, o bueno. Entonces es como muy, muy cosmopolita. Entonces el problema es, ¿cuál es la lengua extranjera en este grupo? Entonces, ¿cuál es la lengua materna? Bueno, hay mucha gente que escribe en francés, pero también había una minoría que tenía otra lengua extranjera. Entonces lo que hice fue inventar un taller de lenguas imaginarias, ¿no? Entonces pues obligaba a inventar una lengua, y a través de este trabajo, ¿no?, un taller de confección de lenguas imaginarias, ¿no?, como hubiera dicho Jules Solar, reflexionábamos sobre esta cuestión de qué es la lengua materna, en qué lengua escribimos, qué es una lengua extranjera y cómo se puede leer y escribir con las lenguas extranjeras. Y acá de vuelta está el problema de la traducción, porque a veces uno, o sea, consume mucha literatura traducida y, bueno, está esta cuestión de que no es lo mismo que el texto original, pero a la vez también se puede escribir con las traducciones, e incluso con las traducciones malas. Hay escritores argentinos como Art, cuyo estilo le debe mucho a las traducciones malas de Dostoyevsky y de autores rusos que leía, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que, tal vez frente a la situación actual, que no es una situación fácil, donde la literatura se está, como decir, replegando, donde hay múltiples maneras de leer y de escribir, ¿no?, con internet, también esto nos obliga un poco a pensar cómo seguir enseñando la literatura y cómo seguir leyendo, escribiendo y traduciendo. Y la última novela, perdón, la última novela tuya, sí, ha sido traducida, no ha salido todavía, ¿nos puede decir cuándo? Bueno, es una novela con un título que trajo mala suerte, es La extinción de las especies, ¿no? Entonces no me extraña que cuando estaba por salir la traducción ahora en mayo, era el 13 de mayo, bueno, digamos que en este contexto publicar un libro, Gustavo puede hablar mejor que yo, que conoce mejor que yo la historia, no es el momento más propicio. Entonces, como los astros no estaban de nuestro lado, Joachim Schnerf, el editor del libro en Grasset,
dijo que lo mejor de todo era publicarlo el año próximo. Pero bueno, creo que estamos viviendo un momento de ciencia ficción, ¿no? Donde pronto ocurren cosas muy extrañas y sobre todo un momento que es de ciencia ficción a la vez es todo lo contrario, porque yo no logro imaginar el futuro, ¿no? Que es lo que hace la ciencia ficción, imaginar el futuro. Yo no sé, no sabría decir qué va a pasar dentro de un año, qué va a pasar dentro de un mes, no sé. Pero bueno, Gustavo tal vez pueda hablar de la situación actual mejor que yo. Yo hablo tanto que autor que no pudo publicar su libro por la pandemia. No, yo creo que Joaquín tuvo toda razón. Joaquín y yo trabajamos juntos muchos años y lo conozco, es un excelente editor. Tiene toda la razón de anular la publicación. No, yo estaba de acuerdo también, porque publicar un libro en este momento era como no publicarlo casi, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Nosotros tuvimos que anular todo nuestro programa prácticamente de primavera y de parte del verano y desplazarlo todo para el año 21. O sea que de aquí a diciembre son muy pocos los títulos que vamos a publicar y se calcula que la baja de producción a nivel europeo será entre el 30 y el 40% hasta fin de año. De modo que es una tendencia general, porque nos damos cuenta de que las librerías no van a poder asumir toda la producción de los meses que vienen y que tampoco la situación económica garantiza que vaya a haber una reactivación rápida del mercado. De modo que hay que tratar de pensar más bien las cosas a mediano plazo. Y yo soy optimista, sin embargo, a la luz de lo que está ocurriendo en Francia en estos momentos y de los ecos que tengo de Alemania y de Estados Unidos. Soy optimista en el sentido de que el cierre de las librerías se está viendo como compensado por la aparición de una serie de títulos que están trayendo mucho público otra vez al libro. Y soy optimista también porque creo que los meses que hemos pasado de encierro y confinamiento han hecho leer a la gente más de lo que nosotros nos imaginamos. También escribir, Cristina. Nos están llegando una cantidad de manuscritos de estos años de la peste que no te cuento. Vamos a tener relatos de confinamiento hasta dentro de muchos años, creo. Así que yo creo que podemos mirarlo de dos maneras diferentes. El presente, creo que efectivamente hemos vivido un choque muy fuerte para todo el sector del libro que ha salido muy afectado, pero hay una reactivación que puede ser más rápida de lo que nos estamos imaginando y ha habido un regreso de los lectores en estos meses de confinamiento. Eso es un signo estupendo para el porvenir. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Me alegro de que terminemos con una nota optimista. Les agradezco sus intervenciones y les recuerdo que esta charla se puede ver y se podrá seguir viendo en la web del festival Paris de Finijamé. Perdón, no he hablado mucho, pero se me fue la voz. Paris de Finijamé.fr. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Cristina. Gracias, Gustavo. Y gracias, Gonzalo. Gonzalo, ¿dónde está? ¿Está todavía allí o no? No, Gonzalo ya no está. Bueno, se fue. Muchas gracias. De todos modos. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.